Bueno, egunon. Buenos días, ondo etorria danok. Eskerrik asko baiko pilotak zabandu duen deialdiari erantzun duzulako. Aleginduko gara, esan bezala uda honek zer ekarri digun, pandemiak sortutako egoerak zer ekarri digun, baiko pilotari, eta era berean pelota profesionalari. Nire esposizioa bukatu ondoren, nahi izan ezkero, ba, galderak egiteko aukera izan duzu. Ez ohiko uda honek sektore guzti eragin die danok dakizuen moduan, baita esku pelotari ere. Hori dela eda, pilota denboraldia nola joan den aztertzeko eta horren berri emateko deitu zaituztegu. Nik esandako hitzak gero idatziz hartuko dituzu danok, bai euskaraz eta bai erdaraz, beraz, ba, notak hartzeko eta lasai ibiliz, gero aukera izango duzue hori erabiltzeko nahi bezala. Dakizue legez, martxoaren 13an gure jarduera bertan bera utzi behar izan genuen, ordutik jasaten ari garen pandemiari aurre egiteko agintariak hartutako hainbat neurriren ondorioz. Pilotalekoak itxi eta LEP, pelota elkartearen ligak, binakako txapelketa bertan bera utzi zuen, geldiarazi zuen. Esan beharra dago, lehiaketa ordura arte oso positiboa zala eta oso audientzia onak eta oso asistentzia ona zuela frontoietan. Desde el punto de vista laboral, la situación originada por la pandemia nos obligó a incluir a todos los trabajadores y trabajadoras de Baiko Pilota en ERTE por fuerza mayor el día 13 de marzo de 2020. Esta situación jamás conocida propició algo inaudito que nadie conocía ni nadie había visto jamás, y era que había que parar la pelota profesional. La pelota, los más antiguos decían que por primera vez no se oía en los frontones industriales, ni incluso decían en la guerra se paró la pelota profesional, pero la pandemia lo consiguió. Hiru hilabete geroago, ekainean agintariek hainbat xedapen ezarri zituzten frontoiak ireki eta pilota profesionaleko jaialdia berriz egiteko aukera eskainiz. Baldin eta publikoaren egutkiera mugatzen bagenuen eta beharrezkoa ziren osasun neurri zorrotzak betetzen bagenituen. Arriskatze erabaki genuen. Saiatu behar genuela erabaki ondoren aurre egin genuen. Uste genuen pelota isilik ezala egon behar, da ikusleek aukeri izan behar zutela frontoietara berriro itzultza. El 24 de junio en Eibar comenzó la nueva competición, Master CaixaBank, que de manera novedosa se ideó desde la LEP y cuya pretensión fundamental era no perder la presencia social de la pelota vasca a la vez que los trabajadores pudieran salir del ERTE y así poder recuperar las retribuciones salariales de los trabajadores. A la finalización del mes de julio, una vez disputados una veintena de partidos, pudimos comprobar que la respuesta del público no era la esperada y que las dificultades iban a ser aún mayores de las que preveíamos a mediados de junio. Esto hizo reconsiderar nuestras previsiones de dimensión de la plantilla y hacer un esfuerzo en el control del gasto para poder mantener el rigor presupuestario que cualquier organización necesita y poder afrontar con garantías los pagos que en cualquier empresa hay que hacer a los trabajadores y responder a los contratos que teníamos. Zenbait zailtasun gainditu behar izan dituela kontu izanik, positibotzat jotzen du CaixaBank Mastersaren ibilbidea kirol ikuspegitik. Txapelketa bertan bera ez geratzea lortu dugu. Jaialdi guztiak jokatu dira eta kirol maila goranzko joera izan du. Pilotariek konfinamendu denporan jasan behar izan duten geldialdia kontuan hartuta. Guztira, 63 jaialdi egin dira, 49 Mastersarrean, eta 4 lehiaketaz kanpo. Horietatik, Baiko Pilotak 32 antolatu ditu. Nos sentimos orgullosos en ese sentido.
Hoy, después de 14 semanas, podemos decir que a pesar de todas las dificultades y de los riesgos que hemos asumido de las empresas, y mientras la práctica totalidad del deporte profesional ha estado paralizado o se ha jugado a puerta cerrada, la pelota vasca profesional, la pelota a mano profesional, ha estado activa y la afición ha podido seguir asistiendo a los frontones o disfrutar de los partidos por ETV. Y así, los trabajadores, pelotaris, técnicos, jueces, auxiliares, taquilleros y demás personas que forman parte de la industria de la pelota a mano han podido volver a percibir sus retribuciones regularmente. El esfuerzo ha sido enorme, no lo podemos dudar, hemos tenido muchas dificultades, ha habido nervios, pero yo creo que la capacidad de organización y logística que desde la LEP se ha demostrado ha permitido que la competición siga viva. El balance económico, sin embargo, no ha sido tan positivo. La actividad no ha generado los ingresos que preveíamos y los gastos han sido superiores a los previstos. Conviene recordar sucintamente el marco que ha rodeado la actividad de la pelota profesional en los frontones durante este verano. Limitaciones de aforo. Comunidad Autónoma de Euskadi, 60% de aforo y máximo 600 personas. Comunidad Foral de Navarra. Aforo máximo de 300 espectadores y 50% de aforo, más 1,5 metros de distancia interpersonal. Comunidad de La Rioja. Finalmente han sido 50% de aforo, una localidad libre entre espectadores y mascarilla FFP2 obligatoria para todos los asistentes. Muga horiek eta jaialdietan hartu behar izan diren neurriak, PCR-ak, gel bainagailuak, sarreren eta irteeren seinal, lestapen beresia, maskaren erabilera, sarreren kontrola, zaintza, eta bar, eragin handia izan dute pilota profesionalaren ustiapen kontuan, eta zehazki gure erakundean. Une honetan esan dezakegu, baiko pilota zenbaki negatiboetan dagoela, galeretan. De manera resumida, expondremos las consecuencias negativas que para Baiko Pilota ha supuesto la temporada de verano. Y me refiero a los partidos que ha organizado Baiko. Hemos pasado de una media de 270 entradas vendidas por festival en el 2019 a una media de 149 en el 2020, un descenso del 45%. Hemos pasado de 62 festivales celebrados en el 2019 a 32 en el 2020, un descenso del 48,40%. El número total, este es un dato muy importante, el número total de entradas vendidas ha pasado de 16.740 en el 2019 a 4.768 en el 2020. Es decir, los ingresos por entradas han sido del 28,44% con respecto a las del 2019. Las peticiones de los ayuntamientos han descendido tanto en número como en el importe de compra por festival. Esto es debido, en parte, a que lo hemos celebrado en localidades más pequeñas. Como todos conocéis, hemos tenido que hacer la actividad no en municipios muy grandes, sino que ha habido que adecuarse a los municipios más pequeños. Ayuntamientos, y no los voy a citar, todos los conocéis, tradicionalmente importantes en el circuito de verano, han renunciado a celebrar este año partidos debido a la suspensión de las fiestas patronales y a la situación sanitaria existente, rebrotes y cuestiones que se han dado en muchos municipios. No se han podido celebrar las dos ferias de verano más importantes, San Fermín y San Mateo. Las restricciones en Navarra no nos permiten albergar más de 265 personas en el Labrit. Este dato nos lo facilita la Federación Navarra de Pelota, que es la que regenta la gestión del Labrit. Y esto hace prácticamente inviable la rentabilidad de los festivales en el Labrit. Un frontón muy importante, como sabéis, para la actividad de la pelota de mano profesional. Las apuestas también han descendido, debido a la menor afluencia de público y a las características propias de los clientes de este apartado. Nuestra previsión es que la temporada total obtenga una merma de ingresos de entre el 35 y el 40% con respecto a una temporada normal. Y, esto también es importante,
no ha acabado esto. Preveemos que la situación no vuelva a la situación anterior al COVID-19 hasta dentro de 2 años. Evidentemente, y no sé si es necesario mencionar, la crisis económica tan brutal que tenemos, el 13% de bajada de la actividad económica, la tasa de paro, pues está hablando que va a llegar a un 20%, y bueno, hay multitud de empresas que están cerrando. De todo eso sois conscientes. Bien, voy a pasar al segundo punto, que sería un poco qué perspectivas de futuro tenemos. Udako denboraldiaren amaierak area egoera saiago batera garamatza. Udaletatik jaialien eskaera nabarmen jaitsi delako eta frontoi klasiko deitut delakoe itzuli behar izango delako. Salbuespena salbuespen udazken neguko jaialdiek Eibar, Bilbo, Tolosa, Gasteiz bezalako frontoietan eta antzeko ezaugarria dituzten frontoietan egin beharko dugu eta hoiek erabili beharko ditu. Y por si fuera poco, las finales de los campeonatos oficiales de parejas, manomanista y 4,5, se van a celebrar con unas limitaciones de aforo que van a reducir la venta de entradas sustancialmente. Si el año pasado las finales albergaron una suma de espectadores de 7.945 espectadores, este año, en el mejor de los casos, va a ser de 1.650. Tened en cuenta que las finales, en los aforos máximos permitidos, hay que incluir todos los trabajadores que participan, es decir, personal de televisión, auxiliares, camareros, taquilleros, periodistas. Es decir, que si 600 es el máximo, las entradas que podamos vender serán aproximadamente de unas 550. Siendo las finales de los campeonatos oficiales una fuente de ingresos importante este año, puede suponer el 20,7% con respecto al año anterior. Todos estos datos los vais a tener, ¿eh? No os preocupéis. Según nuestras previsiones, esta situación puede llevarnos a que los ingresos con respecto al mismo periodo del año anterior bajen en un porcentaje mayor al conseguido en verano, que fue del 28,44%, y se sitúen en torno al 20%. Y esto suponiendo que las medidas sanitarias no se conviertan en más restrictivas y los aforos se tengan que reducir aún más. Ante esta situación no estamos quietos y planteamos varias iniciativas. Como ya conocéis, hemos planteado a los trabajadores una reducción transitoria de sus retribuciones salariales que oscile entre el 0 y el 20% dependiendo de su volumen o de sus cantidades. El 0% sería para aquellos que perciben menos retribuciones y el 20% serían para los que más reciben. Esta situación también puede verse alterada en función de cómo discurran los acontecimientos y qué puede ocurrir en el futuro. Vamos a proponer a la Administración, y siempre que la situación sanitaria lo permita, un aumento del aforo máximo permitido y a ver si al menos podemos llegar a 1.000 personas. Vamos a realizar un llamamiento a los aficionados y luego desde aquí mismo para que en estos momentos delicados apoyen con su presencia a la pelota en los frontones. El riesgo de desplome de la pelota es una posibilidad relativamente cercana y necesitamos el apoyo de todos los que quieren la pelota. Vamos a fortalecer la LEP como elemento fundamental sobre el que pivote nuestra actividad. La LEP hoy es un objetivo prioritario y vamos a adoptar novedades para que hagan más atractivas las competiciones y competidos los partidos y los campeonatos. Vamos a continuar con la programación de otoño-invierno ya avanzada por la LEP, como es el campeonato manomanista. Bueno, continuaremos con el campeonato de parejas, que ha quedado a medio finalizar. Luego continuaremos con el campeonato manomanista, campeonato 4,5 y campeonato de parejas 2021, que comenzará en Navidades. Tercer punto que os queríamos trasladar. El futuro de la pelota profesional, la LEP como eje vertebral. Hace ya 2 décadas, en una situación de cierta inestabilidad de la pelota profesional, Aspe y Asegarce, hoy Baico, crearon la LEP,
una nueva organización privada con funcionamiento propio que autorregulara el ámbito competitivo de la pelota mano profesional. Hoy, sin lugar a dudas, podemos hacer un balance satisfactorio y positivo. La LEP ha podido albergar las posiciones no siempre coincidentes de las dos empresas y ha podido desarrollar un calendario ordenado de competiciones de primera y segunda categoría, donde han intervenido los mejores pelotaris de cada momento. En estos momentos, las notables audiencias de televisión, la afluencia de público y el seguimiento mediático de la pelota mano profesional certifica que el marco de organización adoptado en aquel momento sigue vigente y fuerte. Los resultados de la temporada hasta el COVID-19 demostraban una mejoría importante. Kirol antolaketaren eredu pribatu hori munduaren zati handi batean zabalduta dago. Eta eredu bera garatzen ari da kirol lehiaketa profesionalaren esparru berrietan. Ez bakarrik ingurune hurbilean, baita mundu osoan ere. Parte hartzen duten enpresen autoerregulazioa jendearentzat lehiaketa erakargarriak eta kirol modalitatearen sustapen esparrua bermatzen dituen elementua da. Enpresak eta publikoa ez ezik, pilotariak ere izan dira antolaketa esparru horren onuradun. Une honetan, baiko pilotako pilotariak lan baldintza duina dituzte eta euren prestazioetan bat datozela uste du. De este marco de organización creado alrededor de la LEP, se ha creado una industria de la pelota mano profesional, término que quiero poner en valor porque es muy importante. En estos momentos hay alrededor de 150 personas que viven de la pelota a mano profesional, de los cuales los pelotaris son el 30% aproximadamente. Hay trabajadores de distintas profesiones que están en la pelota a mano profesional, en la industria de la pelota de mano profesional. Y ha propiciado también que los pelotaris, y puedo hablar de los de Baico Pilota, cuenten con unas condiciones laborales dignas y unas retribuciones salariales brutas que creemos acordes con sus prestaciones. Podemos volver antes del año 1992 y ver cómo estaba la pelota a mano profesional. Los pelotaris de Baico Pilota, como he dicho, cuentan con unas condiciones laborales dignas y unas retribuciones salariales brutas que creemos acordes con sus prestaciones. Y quiero dar un dato, por favor. La media de los pelotaris con contrato en fase de formación en Baico Kirola es de 25.484 euros de media. Pelotaris que debutan y están en fase de formación, de iniciación en el oficio de pelotari. Sin embargo, el resto de pelotaris tiene una media de 91.733 euros. Repito, 91.733 euros, media del resto de pelotaris en Baico Pilota. Además de las coberturas asistenciales que un deportista de alto nivel necesita hoy en día. Asistencia médica, coberturas asistenciales, etcétera, etcétera. Gainera, pilotari berriak asaltzea albidetu du gure antolaketa. Gure kalkuluen arabera, bi hamarkada hauetan, 250 pilotari inguru igaro dira epelen, osatzen duten enpresetan. 250 pilotari. Erreferentzia horrek asko lagundu du, aur asko, eskoletan eta klubetan zar daitezen. Une honetan, kirol profesionala pizgarria da aur askok pilotari izateko nahiarekin jarrait dezaten. Baina ezinbestean, kirol profesionalak
plantillak berritzea behar ditu. Publikoak erreferente eta pizgarri berria behar ditu frontoietara joateko, eta aurpegi berriak behar ditu pelota profesionalak. Beti izan da horrela, eta beti izango da horrela. Pilotari berriek debuta egin dezaten beste batzuk tokia utzi behar dute. Gaur egun dauden pelotariak indarrean sartu dira beste batzuk alde egin zutelako. Azken hau funtsezkoa da kirol profesionalerako. Edozein kirol modalitatetan eta munduko edozein lekutan. Munduko edozein lekutan eta munduko edozein kirol profesionalean. Azken hau da kirol profesionalaren oinarretako bat, kirol bakoitzak arnasa hartzen jarraitu ahal izateko behar duen oxigenoa da. Horrela kirol profesionaleko enpresek eta baiko pilotak ere pilotari jakin batzuei aukera emateaz arduratu behar da. Pilotari gazteak arlo profesionalera sar daitezen. Hori saihestezina da, gustatu ala ez. Baiko pilotak orain artean egin du eta egiten jarraituko du. Kirolari profesional bat ezin da funtzionario izan. Kirolari profesional bat ezin da funtzionario izan. Bere bizitza guztirako lanbide bermatu bat duena. Por ello, las empresas de pelota, al igual que cualquier otra sociedad, empresa o club deportivo, debe desarrollar las consiguientes contrataciones o renovaciones de acuerdo al marco legal actual que regula el deporte profesional. El decreto 1006/85 que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. Esta regulación, como todos sabéis, pivota sobre tres cuestiones fundamentales. La voluntad libre de las dos partes que participan en la contratación, empresa o club y deportista o pelotari. Hay que establecer la duración del contrato, lo exige el decreto. Hay que decir cuándo empieza y hay que decir cuándo acaba. Y hay que establecer una cláusula de indemnización por finalización anticipada del contrato. Baiko Pilota, dentro de su ámbito, considera que cualquier contratación o renovación ha de realizarse en este marco legal. Negociación individual de las dos partes, pelotari y empresa. Esto seguirá garantizando la viabilidad deportiva y económica de la pelota a mano profesional y la promoción de nuevos pelotaris y, por consiguiente, la necesaria pervivencia de la modalidad. Egoera larri honen aurrean, eskerrak ematen dizkiegu, pilota zalei, pilota lekuetara, joateagatik, uda esoiko eta zai honetan. Eta jaialdietara joaten jarraitzea animatu nahi ditugu guztion artean pilota profesionala bertan bera geratzeko arriskuari aurre egin ahal izateko. Bueno, bausan guk Baiko Pilotan esan beharrekoa eta zue Eneko kantolatu mesedez. Nire burua egia esan da, ez dut islatzen itzoietan, ez? Ni betiko naiz, ni tamales edade batean nago, eta ezagutzen duzu hemengo gehienok aspalditik. Ni naz betikoa, eta pelotari ia denekin akordiotara egiatu nahi zena, ez? Ia denekin berriztu ditu kontratuak, da hori esan dagoena garekin, be, nik uste egin dudala. Ni Argentinara Euskadiko selezioarekin
autobus zahar zkitu baten joan nintzen berdina naiz. Laro eta 18. urtean. Ni hori naiz, nire aketzekin eta nire berdutarekin bat izango dut, baina katzak ere, edo zein gizaki bezala izango ditut. Baina nik hitz hoietan ez naiz ikusten. Zein da unionetan baitoko pilotaren talde handi horrekin horrak sinatzen dituen talde horrekin daukazuen harremana? Bueno, nik hau ere esan nahi dut, ulertuko duzu ez baditut aipatzen barne kontuak, ez? Nik uste dut edo zein erakunde bezala gure lan harremana gure artean antzen dugu, eta hori gure artean egin behar dugu, eta ez komunikabideen aurrean, ez? Orduan, utzi hori beste esparru batean ustea. Nik denekin hitz egiten dugu guk. Nik denekin, nire telefona mundu guztia dauka, eta nik aste honetan, hamabi pelotarekin edo hitz egin dut. Batzuk besteak hor ez da gara zuen. Egoera hau nola berbideratu daiteke? Zaten da, hau txuta dago da? Baikoren batetik? Bueno, guk programazio egiten dugu, txapelketak aurrera doaz, gure pelotariak entrenatzen ari dira eta jokatzen ari dira. Eraz, baiko pilota aurrera doa. Eta asmoa dugu, luzaroan aurrera egiteko. Aipatu duzu, zerotik uneko goirako murrizketa edo eskatzen dizi bat langilei, euren diruzaren ararakoa, zein izan da langileen erantzuna? Esan bezala, prozesu horretan ari gara. Da, hartu dugun iniziatiba batzuk, hortan ari gara, nik uste dut atorren asterako ja jakingo dugula ze erantzuna izan dugu. Baina momentuntan eurekin ari gara. Osara, beste kontu bat, bolo ari nahi batuzko? Tarkatu gura bat batean. Bombarde bat, azero Interrogatori bat. Bai, bota. Aipatu zu ez, batzuk ere sartzeko estatuko egurten egin behar dagoela, hori pilotaren deian alda izan da, baina hor badago, bueno, ba, goitik urteko pilotari bat eta goita batekoa berez. Horain hona, torkizun hobe izan da denak, enpresatik kanpo geratu direnak, eta parte batek aurko geratu bat dut esatea, hori berez baikon ez da betetzen. Bai, hau argitu nahi dut, bereziki. Nola egiten dira berrikuntzak kirol profesionalean, nola egiten dira. Aztertzen da plantilla, ikusten duzu ze peloteria dituzu. Ikusten duzu ze pelotari barri datozen atzetika sartzeko, eta zeintzu datozen etorkizun onarekin, eta aukera eman behar zaie aurre egiteko. Aurrekontua oso importantea, gure etxeetan bezala ze, aurrekontua zer gastatu, zer dagoen. Ezin duzu gastatu, dagoena baino gehiago. Txapelketetan ze errendimendua ematen ari diren pelotari batzu. Hau da, zu ikasten baduzu, balantzea, galdutako partiduak, irabazitakoarekin aldean oso handia da, zerbait egin behar da. Oroar, berriketak, berrikuntzak ez ditu enpresak hartzen, publikoak eskaintzen ditu. Eskatzen ditu publikoak. Guk, unai, doanean herri batera, da esaten duenean, bueno, pelotari hau ekarriko dut, eta esaten dizu herrikoak, mesedez hori ez ekarri, ze, ja, hori problema da, ez? Hori ere aztertu behar da. Hobekuntza margena, ez da bardin, pelotari gazte bat, oraindik hobekuntza prozesuan dagoena, edo ja prozesua bete duen pelotari bat. Horrela egiten ditugu gauzak. Zer gertatu da? Zer gertatu da? Bueno, nik ointxe komunikabideetan, aste honetan irakurri dudanez, antza, omen zegoen, hamar pelotarik, aldi berea, edo aldi
txiki batean. Berrikuntza kontratuak egin bazutenez, erabaki zuten, hau irakurri dut. Ba, pelotari guzti horiek bat egitea eta enpresari presionatzea berrikuntza horiek danak egiteko eta antza baldintza ekonomiko, diru baldintza konkretu batzuetan. Hori da gertatu dena. Hori da irakurri duguna, eta hori da hor antza zegoen pelotari hori batek esan duena. Suposatzen du nahi duzuela, ez dakit, igual sobran dago, nahi duzuela aztertzea pelotariz pelotari zer gertatu den. Bai, edo sobran dago. Etxe goin, berak planteatu zuen, da guk ere ikusten gendun, da adostu gendun, ba, lanbidea ustea. Arretxe eta Bitor, erabaki kirol erabakiengatik, erabaki gendun, proposamen berririk ez egitea. Lasori egin genion eskaintza bat, berari gutxi iruditu zitzaio, gutxi gora bera zegoena zen, berak eskatu zuen 128ko igoera, da guk gaur egun ezin dugu halako igoera bat egin. Jon Maria Eskurrenak urte hasieran ibili ginean eskaintzak egiten eta kontraeskaintzak eta bueno, hori ibili ginean bukaeran egin genion eskaintza zan zenuena zuena baino doblea. Eta berak erabakizun guztu egin duen ja adostuta zegoen, baina bera arrazoiak izango ditu, erabaki zuen ez sinatzea. Aurreko asteetan, bueno, bukatu baino aste aurreko asteat, egin genuen noski eskaintza askoz ez bajoa, esan berdina egoera orduan da gaur, eta berari iruditu zaio, bueno, ez zuela onartu behar. Eta gero egin ditugu batzuk, Arteaga, Imaz, Aranguren eta Alberdi egin ditugu. Eta egin ditugu kontratazio berri bat, berriak. Sartu ditugu Zubizarreta, Uriondo, Larrazabal eta Elizegi. Gaur bertan iragarriko dugu Elizegiren kontratazioa. Dauda gertatu dana? Eskirot. Ah, Eskirot. Ah, bai, Eskirot. Eskirot, ekainaren bostean, deitu nion personalki, berak ere uste dut aitortu duela, eta esan nion, Josu, oso kusi gaude zurekin, oso mutil jatorra, eta nik ezin ditut itzonik baino euki Josurentzako. Oso mutil jatorra, zintzoa, persona ona, langilea, saiatzen dana, eta esan nion, Josu, nahi dugu jarraitzea, nahi dugu gurekin segitzea, oso posi gaude, hori nik personalmente esan nion, telefonoz, ezin den bat egin, hau esan zen, ekainaren bostean, da agindu genion eskaintza bat. Eskaintza hori zuena baino hobea zen. Handik egun batzutara deitu nion, Josu, ba, zeiak jakiteko, erantzuna edo, eta bueno, ezin genuen hitz egin beraekin, ez dakit zer sala eta, bueno, ezin genuen. Eta gustuaren zazpian oraindik ez genuen erantzun bat. Da, abuztuaren hasieran badakizkigu uztailak zer ekarri digun. Diru sarreren aldetik. Ikusi genuen plantilla. 26 pelotari geneuzkan COVID-a hasi baino lehena. Plantilla urriztu garren du. Eta ikusi genuen berak ez zuela asmo handirik gurekin jarraitzeko. Eta orduan esan genion, ez gendula jarretu. Baina, esan nahi dut, publikoki,
Josu enpresan egondan bitartean eta gurekin egondan bitartean oso mutil, oso persona, zintzoa, ona, eta pilotari fina izan dara. Zaitetu kezkatzen, aipatu duzu pilotazalea kontroi dagoeneko gomitea egiten dituzula, eta guzti honek ekarri duena ez zaitu kezkatzen, pilotazaleak nazkatzea, askertzea... Bueno, zer egingo dugu? Ez da guk sortutako kontu bat, ez? Gertatu da, bueno, aurre egin beharko dugu. Eta hona, ez da aporatu? Nik uste dut bideratuko dela. Nik uste dut momentu hauek leku guztietan gertatzen direla. Bueno, hitz egingo dugu eta ikusiko ditugu. Baina nik garbi esan nahi dut, baiko pilotari jarduna oinarri hauetan gaur aipatu dizudana direla eta horrek mantenuko ditugula beti. Hori da funtza kirol profesionalean. Hori izan da funtza pelota profesionalean betitik eta uste dugu horrela jarraitu behar duela. Erderaz bitzei marko dut, ez? Nigo ez dara nahi dut. Aspek, askatasun osoa izango duke zure kanpo atzeteko pilotari kontratuko izateko? Hombre, por supuesto. Hori horrez dago zer esanik. Hori beti izan da horrela. Enpresen artean, bakoitzak bere erabaki, bueno, da ikusi dituzu. Pelotari batzuk ara, ona, bestera, bestera, baina hori hor enpresa bakoitzak bere bidea du eta hor ez dago zer esango dugu gurekin ez dagoen pelotari batean. Bai, Asier Txakartegi Bizkaia Irratia. Esan duzu arazoa bideratuko dela uste duzula. Bideratze horretan ze aukera dago Eskiroz, Mari Eskurrena, Laso, kontratua eskaini dituzuen pelotari horrek. Bueno, gu momentu ondan 22 pelotari ditugu eta plantilla ja, zarratuta dago. Horiek izan dira gure pelotariak, beste hainbat desolatzen. Iturriaga, Arretxe, eta horiek izan dira, ez? Guk gaur, 22 pilotari ditugu. Nik hitz egin dezaket, 22 pelotari horien gainean. Ezin dut hitz egin, beste gainean. Eta gainean arte, pelotari... Da, gero, etorkizunak, parkatu ez, etorkizunak zer ekarriko duen nordaki. Nordaki. Barriro etorkizunera begira, pregunta hori gara dutzen, azken baten pelotari talde baten ohar bat jaso ditugu, eta hor, ba, lehen aitatu duzun moduan, ez, ba, ez, duin, kontratua iztirela duinak esaten dabe, eta tratua bez. Bueno, parkatu azir, nik oraindik ez dut jaso informaziorik, enpresak ez du informaziorik, dakigu, zuek esan dagoa, barkatu, baina guk ezin dugu hitz egin komunikabideetan ikusten duguna, hitz egin beharko dugu gauza zehatzak eta erreala, baina oraindik ez daukagu dokumentu bat, ez daukagu inork ez digu esan, hause edo beste edo bestea, nik hitz egiten du pelotariekin, da, bueno, hause, bestea, bestea, baina holan dokumenturik ez daukagu, ez dugu jaso. Nik bakarrik irakurtzen duguna edo zuek esaten duzuna. Eta kate luzea ekarri lehiki honek edo kate laburra? Zerbait. Ba, eskerrik asko. Iso horretzen da ez, dira osko. Oine, esan duzu, plantea hartzeko asunto duzuna edo, eguneko hogei hartzeko fetxiera bat. Ez dakit hori, erpetik urtetzeakuan, zehar ditetzen plantea, o zehar ditetzen ikusi zinuen, hori esan da, soldatan ere horretan. Bueno, hor dago kontu bat, pelotariek, guk itzen genuen pelotariekin, ikusten genuen girua ez egoela hortarako orduan, ez? Orduan, da gero ez genuen uste hain txarra izango zena erantzuna, ez? Orduan, erabaki genuen
bueno, irtetzea uneko unea. Hori, hori izan. Ikusten gendu nire segula giroa hori onartzeko. Egin dugu eta astelenean hasten gara hizketan. Gelditu gara, jarri dugu itzordua astelenean berba zazteko. Baina talde edo bueno, itxe egiteko. Talde bezala guke ditu 30 langile. Ikusiko dugu nola egiten dugu, baina 30 langile dira 30 langile. Daude takilleroak, daude auxiliarrak, daude teknikoak, daude komertzialak, daude auxiliarrak, 30 barrua lanea, baina gero hainbat daude eskegita. Beraz, guk planteamendu orokor bat egin behar dugu, ez? Enpresa bere osotasunean zer behar duen. Orduan horren arabera, hitz egingo dugu eta ikusiko dugu nola bideratzen ditugun elkarrizketa edo dena dela, bai? Pero usted le pone este rey izaten. Aipatu duzu nola, etorkizunari, aizaten animatzen pelota zalea joateko, eta jendean animatzeko. Ez dezu edo uste zuen produktuak pixka bat debaluatzen ere alizaretela? Guk ez du. Baina oso handiko pelotaria eta bakoan zuten. Ba, guk ikustita, lehenko gunean, zarra guztiak agortu ziren, eta ben ez dugu ikusten, edo nidak idala, ez dugu ikusten berakadarik. Beraz, bueno, ez dakit, inork nahi badu hori azpimarratu egin dezala, nik ez dute hori egingo. Pilota oso zentzu da. Edozein kirolean, da bizitzan edozein arlotan, gauzak berrikusi behar dira, eta bueno, ba, gauzen normala, baina dira gauzen normala. Dira berbaz, konpondu behar diren kontuak. Ez espresioaren bitartez, ez egin behar dira berba. Ez da, bueno, ez dakit, eta ez elkarrizketa bat suposatzen du egin behar dela erakundeak barruan dituen bideetatik, ez? Ez du kanpoan edo komunikabideen bitartez egin behar, ez? Ez, esan egin bizona da, emaitzei begiratuta, badago pilotari bat, azkenen gobe moraldiak, izan dela emaitzen aldetik bitate duzu, eratutako arrantzutan, onena dagoena, edo bekin kokatuta dagoena, hori kanpoan usteak, normal, ez? Baina berri ez dakitzeri buruz ari zara jo, baina guk 26 urteko pelotari guztiei aukera eman digu enpresan jarraitzen. Da zure hitzetan hori ez dut ikusten. Guk 26 azpiko guztiei emaitza eman digu, aukera eman digu gurekin egoteko. Eta ez badude da erabaki dutelako ez egotea. Beraz, pelotari horiek ez badude gurekin, da ez nahi ez izan dutelako. Denek izan dute aukera. Da, aipatu dut, nortzuk ez duten aukerarik izan. Eta nortzuk bai. Da, batzuk, zuten soldataren doblea eskainita. Noren erantzuna da. Pelotari horiek gurekin ez egotea. Guk eskaini badiogu aukera gurekin egoteko. Erantzuna zedez. Zer dago atzean, ke razón oculta existe para que un pelotari joven con proyección decida no seguir en la empresa y no seguir en el ámbito profesional? Me gustaría conocer vuestra opinión. Horren erantzuna zuen negoziaketak eskautu ez ditu danez, ezin dezaketa esan. Ikusiak emaitzen zaitzen. Hori da. Nahi duzu, hori da. Aterako duen konklusio. Baina, eurek esate baterako, bai nahi laso, dekatzen nahi eskurrena, konkretu espantako, uste dut esan dut, konkretu eskaintzak ez zilela du bineak. Bueno, esan dut irubider. Jo Mariskurrenak izan zuen urtarrilean
eskaintza bat zuenaren doblea zana, da erabaki zuen ez egitea. Zergaitik, neri ez galdetu, zergaitik, Jon, sinatu beharko dugu, ez, orain ez. Zergaitik. Ez, nik esaten du zerrazoia, nik izkutua niretzako, ez daki zein dan. Zergaitik zer dalata, pelotari gazte batek, etorkizena duen pelotari gazte batek, halako eskaintza bat izan da, zergaitik ez du onartu. Gero, diskutigarria da, zeintzu diran parkatu, eh? Diskutigarria da, hori edozein kiroletan, edozein, bueno, hori guri ere, gure enpresetan diru gehiago nahi dugu, edo zuetariko nork ez du nahi diru gehiago. Denok nahi dugu, ez? Hori logikoa da, hori zilegizkoa da. Ni horrek eskaituk eskatzen pelotari batek eskatzea diru gehiago, hori normala da, hori da edozein negoziazioan dagoen kontu bat. Hori ez da problema. Hori ez da problema. Baina ezin dana da astrazio edo kontuan ez hartu ni hasieran esandako guztiak. Ze egoeratan gauden. Atzo ikusi gendun hemengo, enpresa batek zerratuko duela 250 langile etxera botata. Zenbat taberna negozio txiki zerratzen ari dira. Gaur Disneyk iragarri du 28.000 langile kalera doazela. Nola dago, como está el sector del ocio y el entretenimiento en estos momentos? Somos conscientes de qué situación estamos viviendo. Sé que es difícil ponerse en esta situación. Nadie nos gusta, ni yo soy el primero, pero son datos reales. El ocio y el entretenimiento, con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, en esta pandemia que no se ha recordado jamás, que no se conoce, pues lleva que sean inviables muchos negocios. En esa situación, ¿qué tenemos que hacer todos? ¿Qué tenemos que hacer todos? Adecuarnos a la situación. Maiko Pilota no ha despedido a nadie. Repito, Maiko Pilota no ha despedido a nadie. Maiko Pilota no debe un euro a nadie y satisface regularmente las cantidades económicas y las retribuciones que están en los contratos, muchos de ellos no, la mayoría de ellos realizados en épocas de vacas gordas. Durante estos 3 meses de verano, los pelotaris de Maiko Pilota han percibido el 100% de sus retribuciones. Díganme ustedes, por favor, o vosotros, perdonad, ¿qué club, qué sociedad de deporte profesional no se ha bajado los sueldos durante este periodo? Dígame, por favor. Hablamos de... Bueno, no voy a citar nombres concretos, no quiero... Pero dígame, por favor, ¿quién? ¿Dónde no ha habido ERTEs? ¿Dónde no ha habido ajustes de plantilla? ¿Dónde no ha habido? Dígame ustedes, ¿dónde no ha habido? Pues en Maiko Pilota no ha habido ni un recorte de sueldos ni de salarios durante estos 3 meses. ¿Eh? Es que hasta aquí, ya, esa duda ahí está aquí. Ya, indarra galtzen ari naiz eta... Ez, ezinbesteko kontua da, bizitzen ari garen egoera kontuan hartzea. Ez zaigu inori gustatzen. Ez da gure gustukoa.
ez da gurea. Ez da gurea. Baina dano jasaten ari gara gertatutakoa. Eta ezinbestez, egokitu behar gara egoera berri horri. Ez dago besterik. Bai guk edozein gure etxeetan egin dugu. Edozein erakunde egin du. Erakunde publikoak, erakunde pribatuak, gure etxeetan egin dugu, danok egokitu gara. Ezin da astrazio egin bizitzen ari garen egoera, eta esan dut, ze entrada saldu ditugun udan. Ze entrada saldu ditugun. Eta ze diru sarrerak izaten ari garen entradetan. Hori, nabarmena da, mundu guztia ikusten du frontoietan ez da bilera jentia lehenbeste. Ez da erdia bez. Ez da erena bez. Eta gainera, gure gastuak gero eta handia hua dira. Zenba PCR egin bar izan ditugu. Zenba PCR. Zenba gela gastatu dugu. Zenba seinalizazio frontoietan. Hori dana egin bar izan dugu. Zenba auxiliar gehiago, zenba zeindari gehiago jarri bar izan ditugu. Zenba bete behar, gainera zuek eskatu duzu egunkarietan, bete behar direla... Bete behar direla neurria, pa, gu betetzen ari, horrek dakar gastu handiago bat. Eta orduan danok egokitu behar gara. Da egokitu nahi ez duena, ba, arazoa dauka. Nire parte dik azkena, usera azkena. Dene ipatu zuez, hogeita bi pelotariko plantia dukazuela, zerratuta dagoela ipatu zuen lehenko, eta gero zantzu, etorkizuela, gizakizuela, zarekarriko dure. Zentzu horretan, baikotik, ateak zabali daude baldazuetan mali eskurren nahentzat esate baterako. Nik esan dut esan dudana. Nik esan dut esan dudana. Nik esan dut, nik esan dut, nik itziten duela ditudan, eta baiko ditun pelotareke. Dago ditugu hogeta bi. Momentu honetan, gure kompromisoa betetzeko, nekoa dira, ez dakit sobra. Nekoak seguru baietz. Seguru baietz. Beraz, gu jarraituko dugu. Gu jarraituko dugu, da baditugu pelotaria jarraitzeko. Esan. Azpen dako konpobidelik, berez, azpen pelotari guztiek eta enpresiak hor, ba, soldatak zaiztia da bai eben. Horako konpobide kolektibo bat egiteko aukerarik badako zan dut azalenean. Bueno, nik azpek egin duena, nik azpek gaitik ezin dute itzegin. Nik baiko pilota gaitik itzegin behar dut. Nik aspe, nik ez dakit aspe barruan zer dagoen kontuak hori bere ardura, euren ardura izango dira eta euren agintarienak eta nik hori ezin dute zer esan. Beste era batera esan da, horako orokor bat, hor daiteke, banan-banan pelotariekin negoziatu bidarrean konbomide orokor bat. Egin dugu, egiten ari gara, planteatu dugu horrela, kontratu bat, da kontratu personala, zu mugitzeko kontratu personala bat, bere onespena behar duzu. Batzu jaun hartu dabe, ontsari gara jasotzen ikusiko dugu zer gertatzen da. Ikusiko dugu zer erantzuna dagoen, pelotarien aldea. Ega, igual ez dago problemik eta gure eskaintza onartzen dabe, ikusiko dugu. Bueno, gure amaitutan dugu ya, eta gara zinago amaituko dugu edo... Plantel duzu negoela deltz edo ilun edo horretan, zenbat demora ireudik enpresia? Edo balaba arriskua baita bera batz partidean? Guk. Bai. Gapaiko pilotak, zan dut, guk etorkizuna aurrean dugu eta etorkizunari helduko dugu. Ez tozu ikusten orduan... Pelota profesional osasuntzu dago. Eta profesional, pelota profesional jarraituko dugu. Zerraitik, gu ez gara pelota profesionalaren jabeak, gu gara kudeatzaileak. Eta gu kudeatu behar dugu pelotaren etorkizuna bermatzeko. Eta nahi eta nahi ez, guk hartu behar ditugu neurriak pelota profesionala iraun dezan luzaro. Eta horret dakar, batzuetan, dano dakizu moduan, neurri batzuk hartu behar izatea. Baina,
guk uste dugu hartzen ditugu neurriekin etorkizuna bermatuta dagoela. Eta nik ez diot arriskurik ikusten alde hortatik. Guri aldetik ez da egon gutxienez. Norbaitek nahi badu hori, ja, eure bere erantzukizuna izango da, ez gurea. Estoy hablando mucho en euskera igual, ¿no? No sé. No sé, preguntar, ¿eh? Para ir cortando esto, llevamos una hora. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Bueno, soy Diego González de Caracas. Hemos hablado mucho, hemos escuchado de la historia, sobre el caso, sobre el tiro, pero me gustaría saber en qué, dónde han estado las desavenencias para la no renovación de los contratos. Has hablado de la voluntad de las dos partes para, según la legislación, para tener un contrato, de la duración, de la cláusula de indemnización. ¿Dónde ha estado la el no encuentro entre ambas pues, y los tres casos? ¿En qué tres casos, perdón? En el giro, en el Ferrera y en el caso. Bueno, lo he intentado explicar. Bueno, yo no, sí, puedo, sí, yo no puedo, yo no puedo responder. Vamos a ver. Ah, ¿quieres que lo diga en castellano? Bueno, bien, bien, de acuerdo. Vamos a ver. Como he dicho en euskera, he estado haciendo un repaso de cómo han sido las contrataciones y las renovaciones. He explicado que creo que son 10 pelotarios los que concurrían en un tiempo determinado de, para las renovaciones de los contratos. Por lo que hemos podido leer estos días en los medios de comunicación, existía un pacto entre, no sé si todos, algunos de esos pelotaris, para imponer unas condiciones determinadas a la empresa, a la organización. Bueno, eso es así, ¿no? Parece que es el marco en el que se ha dado todo esto. Individualmente hablando, yo también tengo que decir que en el tiempo que han estado con nosotros en Baico Pilota, su comportamiento ha sido excelente y lo hemos dicho públicamente. Nosotros no tenemos queja de ninguno de ellos. Empezamos con Echegoy y Echegoy nos planteó la necesidad, bueno, la posibilidad de dejar ya la actividad profesional de pelota porque él se iba a dedicar a otros menesteres. En el caso de Víctor y Arreche, por cuestiones técnicas, se decidió no hacer una oferta de renovación. Hay que tener en cuenta, es muy importante, que nosotros ya teníamos a dos pelotaris como eran Uriondo y Zubizarreta, que habían formado un contrato y tenían que empezar a jugar, ¿no? Entonces esos tenían que sustituir. Entonces esos eran los que en nuestras previsiones iban a sustituir a estos dos pelotaris. Esquiroz, el 5 de junio, en plena pandemia, todavía no habíamos salido, le llamo personalmente a él, le digo, Josu, estamos muy contentos con él, no tengo más que palabras excelentes para Josu. Le digo, Josu, estamos muy contentos contigo, queremos que continúes y te vamos a mandar una oferta de renovación. El 5 de junio le enviamos por email, porque no podía ser de otra manera. También las negociaciones han tenido que ser de maneras difíciles, porque no era normal. Lo normal es sentarse en una mesa y hablar. Le mandamos una oferta escrita y al de unos días, el 5 de junio ha dicho, al de unos días le intento hablar con él, conectar, y me resulta imposible. No sé el motivo, pero me resulta imposible hablar con él. El tiempo continuaba y el 31 de julio nosotros vemos que la situación de la vuelta a la actividad profesional no era la que habíamos pensado el 19 de junio. Vemos que los datos son peores. Y entonces, viendo que él no mostraba ningún interés en continuar con nosotros y viendo la necesidad que teníamos de reducir gastos, pues optamos por retirarle la oferta. Y, pero bueno, el contrato creo que finalizaba el 16 de agosto. Teníamos que hacerle ya el aviso formal de que finalizaba y todavía no hemos recibido respuesta. Y también creo que en euskera lo he dicho, pero yo hablé con él por teléfono y le comenté, Josu, lo siento mucho, la situación nos lleva a retirarte la oferta, pero sigue entrenando con nosotros y en cuanto la situación se normalice,
te volvemos a hacer una oferta. Eso fue Esquiro. Lasso, con Lasso hablamos, le hacemos una oferta, yo creo que similar a la que tenía o parecida, y él consideró que era poco, nos solicitó un aumento del 27 con cerca del 28% creo que era, y nosotros no podíamos abordar en ese momento esas cantidades ni similares. Tampoco hubo ninguna bajada y entonces, bueno, pues él no aceptó, nosotros no vimos que había recorrido y no lo hicimos. Y en el caso de María Ezcurrena, lo he dicho, en enero entablamos conversaciones, bueno, estaba jugando el campeonato, era un pelotari de interés y que considerábamos que tenía futuro, y le hacemos una propuesta vamos a hablar, empezamos a hablar, bueno, él solicita, que también es lícito, ¿no? Yo no cuestiono que alguien pida más, y al final le hacemos una oferta que doblaba lo que él venía percibiendo. Nosotros pensábamos que el acuerdo estaba cerrado y para nuestra sorpresa nos indicó que no iba a firmar. Y luego se le ha hecho una oferta reciente, próxima a la finalización, y él la consideró insuficiente y la rechazó. ¿No más segunda oferta? Sí, una segunda oferta en septiembre, la semana pasada, ¿no? Fue. ¿Mejora de las? Sí, ciertas mejoras. Evidentemente, la situación de enero a la situación cuando el campeonato de parejas iba muy bien, a la situación ahora no ha sido la misma. Y luego, con respecto al resto, con IMAD se llegó a un acuerdo, con Aranguren se llegó a un acuerdo y con Arteaga también se llegó a un acuerdo, con Alberdi se ha llegado a un acuerdo, y luego hemos, he dicho Uriondo y Zubizarreta. Zubizarreta ya ha debutado, son incorporaciones nuevas. Uriondo lo hará creo que es en este mes que viene, ¿no? En octubre, sí. En octubre. Larrazábal también lo hará en octubre, que ayer anunciamos su fichaje. Y también hoy anunciamos el fichaje de la incorporación de Iker Elizegui. Y en estos momentos, pues tenemos 22. Pero no sé si lo he hecho en euskera o en castellano, ya me estoy un poco confundiendo. ¿Qué razón oculta, qué razón existe para que un pelotari de 20, 21 años que tiene la oportunidad de formarse, de continuar el itinerario profesional, decide no aceptar una oferta? Igual sospecha que es. ¿Qué razón existe? Y luego, lo dejo aquí. Lo dejo aquí. Sí, vamos a hablar de las, el comunicado que ellos elaboraron, ¿cómo lo interpretaste? Y sobre todo tú, era un poco personalizado, como un curso que te echaba. Sí. Bueno, ya he intentado decirlo antes, o lo he dicho en euskera, no sé. Yo no me veo reflejada en esas palabras, ¿eh? Yo no me veo reflejada en esas palabras. Yo, me conocéis todos, ya lamentablemente mi trayectoria ya es larga, y yo sigo siendo el mismo. Yo soy el mismo que ha llegado a acuerdos con todos esos pelotaris en acuerdos, nos hemos dado la mano al acabar el contrato y he llegado a acuerdos. Soy el mismo, ¿no? Lo que no es lo mismo es la situación que estamos viviendo, pero el COVID no lo ha traído Baico Pilota. Y luego tampoco, de momento, nadie nos ha otorgado la facultad de obrar el milagro de los panes y los peces. O sea, tenemos lo que tenemos. Y nosotros, pues nos toca gestionar esta situación. Y en esa situación nosotros tenemos que abordar y tomar las decisiones que, sobre todo, garantizan que los pelotaris con contrato puedan percibir sus salarios. Y tenemos que garantizar los compromisos que tenemos adquiridos
como empresa y como LEP, y tenemos que garantizar que el futuro está cubierto, es decir, que tenemos suficientes pelotaris. Y eso es lo que hace todo el mundo, no, no hacemos nada maravilloso tampoco, ¿eh? No, nosotros gestionamos, la pelota profesional no es de Baico Pelota, o sea, no es de nuestra propiedad, eso lo tenemos muy claro, nosotros gestionamos, nos toca gestionar parte de la pelota profesional, y lo que tenemos que hacer es tomar medidas que garanticen su sostenibilidad en el futuro. O sea, nosotros no podemos alegremente aceptar, no podemos hacer brindis al sol, no se puede. Nadie lo hacemos en esta situación. El ocio y el entretenimiento, bueno, no sé si me repito, Eneko, me dices, porque ya estoy hablando de mucho. El sector del ocio y el entretenimiento está en una crisis catastrófica. Disney anunció 28.000 a casa. ¿Cómo están los museos? ¿Cómo está la industria de la música? ¿Cómo está la industria de la música en directo? No existe. Y nosotros seguimos vivos. Algún mérito tendremos. No sé si grande o pequeño, pero algún mérito tendremos en que seguimos en los frontones, seguimos haciendo actividad profesional, se nos sigue viendo en televisión y seguimos debutando nuevos chavales y nuevas que no sé dónde llegarán, pero que estamos fichándolos para que tengan la oportunidad de continuar adelante. Sí. Un par de preguntas. ¿Sería posible una marcha atrás tanto con Esquilo como con María Currena? Yo no sé el futuro, no sé, Luis, no sé el futuro que deparará. Yo lo que sí digo es que si no están en esta empresa es por decisión propia de ellos. Y en un contrato toman parte dos partes. Un pelotari y una empresa. Yo he recibido como empresa muchos noes de pelotaris. Cuando John decide no aceptar, John Maíz Currena, decide no aceptar nuestra oferta, yo no tengo más remedio que aceptarla. No tengo más remedio que aceptarla. ¿No quiere? Pues somos dos partes. Es un acuerdo libre y voluntario. Nadie puede imponer a la otra parte. Eso lo sabéis, bueno, no es una perogrullada. Nadie puede imponer a la otra parte, tú tienes que firmar en mis condiciones. Ni una en la otra, ni la otra en la una, ¿no? Entonces, eso sí que puedo decir, que no está ningún pelotari menor de 26 años ha dejado de pertenecer a Baico Quirola por decisión de Baico Pilota, Ha sido por decisión propia. Discutible las condiciones o no condiciones. Pero no están en el panorama pelotístico y no están jugando a pelota profesional, no por decisión nuestra, sino por decisión de ellos. Lo que pregunto es, y traslado esta pregunta, ¿qué razón oculta existe para que un pelotari de 20 años rechace una oferta que dobla las prestaciones que tenía? ¿Qué razón oculta existe para que un pelotari en formación, en esta situación de COVID, no hacerte una propuesta similar o superior a la que tenía antes? Caso Josu, caso John, ¿qué es lo que ocurre, no? Bueno, pues esperemos que algún día lo sepamos, alguien lo sabrá, pues que lo cuente, pero de momento es lo que tenemos. Y dos cositas que son, si las cifras son las que habéis dado, existe el riesgo real de que esto quiebre y que desaparezca, y las cosas que no han tenido en abril no tenéis ninguna posibilidad de programar, ¿no? Estamos intentándolo, ¿eh? O sea, para nosotros Navarra es muy importante. O sea, la afición navarra, pues todos sabemos lo importante que es, y nosotros estamos deseando trabajar en Navarra, lógicamente. Tenemos pelotaris navarros y queremos hacerlo. Y incluso también tenemos interés en que la Federación Navarra lo está pasando mal, porque no se celebran competiciones
en el Abrit y nosotros queremos ir. Unai creo que está hablando con ellos a ver si hay alguna manera de poder ir allí, pero claro, 200 pocos, bueno, creo 265, pero con el metro y medio ese que tanto se habla, creo que ni llegan. Incluso tenemos que quitar taquilleros, periodistas, medios de comunicación, personal de televisión, camareros, invitaciones. Nos quedamos con menos de 200 entradas. Díganme ustedes, con menos de 200 entradas, en caso de que vayan todos, ¿cómo conseguimos que aquello sea rentable? Pues tenemos dificultades. Esperemos y deseamos que la situación mejore y que podamos ir a Navarra con unas mejores condiciones, pero bueno, y con esto no estoy trasladando reproches a nadie. Las decisiones que toma la administración, evidentemente, hay que aceptarlas. Yo no soy nadie, ni nosotros somos nadie, para criticarlas. Son las que son, y lo importante, lo primero, es la salud de la población, y en eso no tenemos ninguna duda. Pero las sufrimos, entonces, pues nos crean problemas. Pero interesadísimos en ir, estamos hablando con la Federación Navarra, Unai en este caso, yo con su presidente he hablado en varias ocasiones, con el director del Gobierno de Navarra he hablado en distintas ocasiones, qué se puede hacer, pero claro, todos nos remiten, pues, es que sanidad, o exactamente se llama salud pública, ¿no? Creo, nos dice esto, entonces, pues tú, no tenemos más que aguantarnos. En el micro de Euskadi, José, ¿te he querido entender con tus datos que en 2 años la Cusca se recupera, por así decirlo, ¿no? Esa es la palabra adecuada. Entonces, ¿ahora mismo la pelota tiene esqueleto para aguantar 2 años, teniendo en cuenta la que puede caer? Vamos a ver, nosotros estamos adecuando, nuestro sistema a esta situación. Nosotros creemos que con las medidas esas que hemos tomado y si la situación no empeora, podemos hacer frente. Podemos hacer frente. ¿Eh? Creo sí. Pero claro, la situación no tiene que empeorar y tenemos que seguir en este, pues que los pelotaris nos acepten unas bajadas de sueldo, que el público, pues en menor medida, pero siga viniendo a los frontones, bueno, pues tenemos que hacer eso. Entonces, si eso se da, yo creo que nuestro plan es de que llegaremos, ¿eh? De que llegaremos. Y en eso estamos ilusionados y estamos trabajando en eso. Y ahí queremos llegar, bueno, pues ofreciendo un espectáculo digno, manteniendo unas plantillas mínimas, un nivel competitivo mínimo y también estamos mirando que los 150 trabajadores esos que he mencionado que están en la industria de la pelota a mano profesional también continúen. O sea, entonces, bueno, pues ese es nuestro compromiso y ese es el marco en el que nos tenemos que desarrollar. Esta semana aparecía un documento de la ley en la que decías que había habido un esfuerzo para no parar la actividad. ¿Se ha estado a punto de parar la actividad? Bueno, no, bueno, no. Vamos a ver, ahí nos referíamos, creo, a que en junio hubo que tomar una decisión, ¿no? Una decisión muy difícil. Cuando todo el deporte profesional estaba trabajando a puerta cerrada, sin público, nosotros no podíamos hacerlo, porque sin público nosotros no mantenemos los contratos que teníamos, ¿no? Entonces ahí tuvimos que tomar una decisión complicada. Y fue muy optimista, por lo que estoy viendo los resultados reales, ¿no? Pensábamos que iba a ser mejor. Bueno, pues luego hemos visto que no ha sido tan buena. Julio fue un mes desastroso, bueno, no hay más que mencionar. 90 y tantas personas en Zarauz, en el Abrit no llegamos a 200. Así fue Julio. Julio fue un desastre absoluto. Pero bueno, seguimos aquí y seguimos dando pelota y ahora comenzamos un nuevo campeonato y luego viene el manomanista y estamos aquí y seguimos cumpliendo nuestras obligaciones salariales con los pelotaris y con nuestros trabajadores y seguimos, ¿no? No hemos despedido a nadie, no somos como Disney, nosotros no hemos despedido a nadie y bueno, se ha dado el conflicto este, el conflicto, bueno, esta situación de las renovaciones, pero ya las he intentado explicar. No sé si hay alguna más. Una más, vosotros, acá del mundo deportivo. Bueno, antes habéis comentado, me han preguntado por qué no se ha llegado a una
solución colectiva, como si se ha llegado, ¿no?, en la otra empresa. Y bueno, lo que he explicado es un poquito, pues que parece que hay una vía para ello. Ah, ¿la de solución? Sí. Bueno, solución. Nosotros en este momento, bueno, vamos a ver, como en cualquier organización, cuando hay diferencias o hay opiniones distintas, lo que hay que hacer es hablar, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar y vamos a actuar en ese sentido. Y ahí tenemos las puertas abiertas a solucionar, ¿no? Yo me he reunido con todos personalmente, he explicado la situación a todos personalmente. Y bueno, yo creo que no va a haber problema para llegar a un acuerdo que haga viable el futuro de todos, ¿no? O sea, yo creo que ahora medidas que colapsen o que dinamiten esto, pues serían perjudiciales para los 150 trabajadores. Entonces, yo considero que los pelotaris, y así los tengo en cuenta, son personas cabales, y van a tener en cuenta que sus decisiones no solo afectan a lo que ellos pretenden, sino que afecta al conjunto de la industria, ¿no?, al conjunto de personas que están trabajando en esto. Y antes, perdona, Joseba, también he dicho que Baico Quirola no son los pelotaris. Baico Quirola hay más gente que está viviendo y que está trabajando y que, por cierto, no tiene esos sueldos que he dicho, ni mucho menos. El lunes nos hemos emplazado a empezar a hablar, a ver los detalles de cómo lo queremos hacer o cómo vamos a hacer. Y luego, bueno, pues la situación hay unos pelotaris, luego tampoco es nada, todo no es homogéneo, ¿no? Hay unos pelotaris que piensan de una manera, dentro de esos pelotaris que piensan de una manera hay unos que piensan de distinta manera, luego hay otros pelotaris que piensan de otra manera, hay trabajadores. Bueno, nosotros tenemos que articular los mecanismos para poder entender todo lo que se dice, ¿no? Venga, Pablo, sí. Pablo, el correo. El lunes habéis empezado para empezar a hablar a los que estáis como grupo, porque ellos quieren acudir como grupo. Sí, yo recibí la llamada de uno que hablaba como grupo y pues me he relacionado con él. Nos hemos relacionado con él. Hemos empezado a hablar. ¿Cómo vamos a hacer eso? No sé cómo va a ser. Como he dicho, bueno, vamos a hablar el lunes y vamos a establecer los detalles de cómo hacemos todo esto, ¿no? Porque no es complicado, o sea, yo no puedo tomar medidas, la empresa no puede tomar medidas que afecten negativamente a parte del colectivo, ¿no? Es decir, yo no puedo poner en peligro que el personal no deportivo, eso también tendrá algo que decir. Todos son trabajadores, ¿no? Claro, pero usted, uno de los puntos que reclaman ellos es la readmisión de los pelotaris que no están. No sé yo los puntos, yo no los conozco todavía, Luis. Te he dicho que yo todavía no hemos recibido ninguna comunicación de ellos. Lo único que sé es lo que me cuentan, lo que leo y lo que oigo en los medios de comunicación. Hasta el momento la empresa no ha recibido nada. Y sé que hay posiciones distintas. ¿Y ellos consideran que las nuevas reclamaciones han sido extradeportivas? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que en mis explicaciones no ha habido nada de eso. Vale, vamos. Perdonad. Antes de marcharnos, si me permitís, si quisiera hacer mención a... Y establecer la posición de Baico Quirola, de Baico Pilota, con respecto a unas declaraciones de un ex pelotari, que ya no está en la empresa, realizadas hacia un pelotari que está en la empresa. Voy a defender aquí y en cualquier foro y en cualquier lugar la honradez. La profesionalidad, el pundonor, la honestidad de Ander Imaz. En Baico Pilota estamos perplejos, estamos dolidos que
la imagen pública de un pelotari como Ander Imaz se vea calumniada, pisoteada, como se ha realizado estos días. Eso no es admisible. Eso no es admisible. Nunca ha ocurrido en un vestuario de la pelota, ni en ninguna empresa de pelota, lo que hemos oído y lo que hemos leído esta semana. No es. No es. Y quiero mostrarle el apoyo total, como ya se lo han manifestado muchos compañeros, la mayoría de los compañeros de Baico Pilota, a Ander Imaz, por las acusaciones infundadas, no ciertas, que se han realizado sobre su persona. Va a tener todo nuestro apoyo. Ander Imaz es una de las referencias y un pelotari franquicia de Baico Pilota. Querido por el público, querido en el vestuario por sus compañeros. Y no vamos a permitir que su nombre se manche de esta manera. Ander Imaz va a vivir muchos años en la pelota profesional, muchos años en la pelota profesional, va a vivir muchos años en Baico Pilota y le vamos a ver los frontones durante mucho tiempo. Y vamos a trabajar porque su imagen dañada sea restituida y aparezca como se merece. Y espero y deseo vuestra colaboración, si no es pedir demasiado, para que eso vuelva a ocurrir. Y que actuaciones, declaraciones, manifestaciones como las que se han realizado en esta semana no vuelvan a ocurrir jamás en la pelota profesional. Baico Pilotak esan nahi du eta plazaratu nahi du Ander Imazen gainean jaurti diren biraoak, gezurrak eta irainak. Ander Imaz danok ezagutzen dugu. Da zerbait bada, da, pelotari handi bat, mutila gizon on bat, langile fina, kantxan duen guztia ematen duena, eta entrenamenduetan oso zintzo ibiltzen dena. Ez ditugu onartzen inondik inora, ez dugu baimenduko Ander Imazen izen ona zapustea. Ander Imaz izango da Baiko Pilota etorkizunean etorkizuneko zutabe bat. Urte asko egingo ditu Baiko Pilotan eta Baiko Pilota bere aldamenean izango da beti eta bere laguntza osoa eskainiko dio. Berarekin hitz egin dut, berarekin hitz egin dugu, da guzti hau esan diogu, badakigu ere Baiko Pilotaren barruan hainbat pelotarik bere laguntza eta bere bultzada eman diotela, ez bakarrik Baiko Pilotan, eta guk beti izango gara bere ondoan. Ez dugu nahi bere izen ona, bere duintasuna ala zapustea. Eta behar duen laguntza guztia gure aldetik izango da. Zeo zer gehiago?